Hello, good evening, everyone. Hello, is somebody there? Hello, Carla. Good evening. Hi, Fisher. How are you today? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? Bien. Qué bueno, qué bueno. Let's see, your classmates are already connecting. Hello, Joanny. Good evening. Hello, teacher. How are you? Hi. Okay, very good. So let's wait the rest to connect. And we are going to start with the class. We are just three right now. We're gonna wait like for a little bit. Vamos a esperar un momento mientras se unen sus compañeras. Ay, a ver la con. Para la persona que se está conectando, tiene el nombre de Samsung Galaxy. Recordemos que tenemos que conectarnos con el nombre, con nuestro nombre, tal y como aparece en el DUI. So let's see who's this person. Let's wait for this person to already connect. And then we are going to continue with this. Okay, let's see. Most of you are like connecting right now. Just wait a little bit and we will start. Okay, good. So it's basically time. It's básicamente ya son las 8:02. We're going to start with the information that we got for today. Para la persona que tiene el Samsung Galaxy, ¿me escucha? ¿Te aparece con el nombre del Samsung Galaxy? You there? It seems like they don't really listen to us. Fatima Alejandra, are you there? Ah, yeah, you're there. Okay. Yeah, I don't recognize the other one, the Samsung Galaxy 2016. That's weird. Pero vamos a ver cuando conecte el audio. Let's see what happens. Okay, good. So, good evening, everybody. Buenas noches a todas. Vamos a comenzar con la sesión de esta noche. Okay, we were doing some productive things last class. Estuvimos hablando sobre algunos aspectos del verbo to be bastante importantes la clase pasada. We were talking about positive and negative statements. If you remember, ya vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos haciendo ayer. I'm just going to pass the attendance list. Solo vamos a comenzar con la lista de asistencia. And then we're going to continue, okay? Recordemos, just if you're here, say present, okay? Just to start. Milcar Gustavo. Okay, not here. Ana Claribel. Yeah, no. Okay. Ana María Aguilar. Ana María Aguilar, are you there? Hello, Hello, no estamos tengo pasando. cámara. Okay. Yeah, we're Un momento, okay.
Ok, estamos con la lista de asistencia. Solo quería confirmar si estaba, ok. Thank you. Let's see. Carlos Ernesto. Hey, none of them are here. Okay, no here, Carlos Ernesto. Stephanie Janet. Stephanie Janet. Posada Hernández. No here. Okay, let's see. Jonathan Alexander. Okay, not here yet. Let's see, he's mixed. Fatima Alejandra. Presente. Okay, thank you. Thank you. Here. Jose Ernesto. Okay, we don't have any men in here. Carla Benazir. Presente. Okay, thank you. Natalie Vanessa. Do we have Natalie here? Okay, not here yet. Nubia Zulema. Present. Okay, thank you. Let's see, Romeo Alexis. Romeo's not here yet. Okay. Rosa del Carmen. We have your Rosa. Okay. Thank you. Good. Roxana Yesenia. Roxana Yesenia, are you there? Roxana Yesenia, ¿es ahí? Hello. Present. Okay, thank you. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Problemas con el audio. Okay, ya, pero sí, ahorita la escucho. Very good. Let's see if it's next. Stephanie Adeline. Presente. Okay, thank you. Stephanie Lisette. We get two Stephanies in here, but the next one is not here. Let's see, Teresa Rodriguez. Presente. Okay, thank you. ¿Me escucha? Sí, sí, ya le escuché. Okay. Okay. Right. Estoy fuera de casa ahorita. Okay. Sí, pero la escucho perfectamente. Vale. Okay, gracias. Okay. Vidal Antonio. Vidal Antonio. Okay, not here yet. William Alberto. William Alberto. Okay, not here yet. And the last one, Joanny Noemi. Present. Okay, thank you. Let's see. Okay, good. Just give me a second. I'm gonna move this information. Teacher, a mí no había anunciado porque no me había podido conectar temprano. Voy viniendo del trabajo. Okay. Give me a second. Amilcar Gustavo, right? Gracias. Okay, yeah. I'm gonna put sí. it. Perfect. I'm gonna put it in here. No problem. Okay, good. So we're gonna start with the class like right now, people. I don't know if you like can listen to me
Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de contenido que tenemos para el día de hoy. Give me a second, I'm gonna pass. Buenas noches. Hey, good evening. Jonathan Alexander, right? Sí. Ah, perfect, Jonathan. I'm gonna add you to the attendances. Okay. I'll let it on. Okay, perfect. ¿Me confirman si pueden ver la diapositiva? Yes. Sí, sí, será. Sí, sí. Okay, perfect. So, welcome everybody. Welcome to this video conference number 2. The topic for tonight, it's going to be yes, no questions and short answers. Esta será básicamente el tema que vamos a estar impartiendo en esta sesión, okay? In this 2-hour section. Yes, no questions and short answer. That's the main topic. Ese es el tema principal, okay? Basically, these questions are based on the verb to be. Este tipo de preguntas básicamente están basadas en el verbo to be. Okay, vamos a continuar todavía like talking about that verb. Porque nos falta el aspecto de cómo crear preguntas utilizando sus formas. ¿Okay? Let's start with the class agenda. Vamos a comenzar con básicamente la agenda que vamos a tener para el desarrollo de esta videoconferencia. The first point that we're going to have like right now is a feedback from the previous class. Vamos a tener una pequeña retroalimentación de la clase de ayer, ¿ok? That's a feedback. Feedback significa retroalimentación, ¿ok? From previous class, de la clase pasada. Vamos a comenzar primero con ello. Then, we're going to have an introduction to the topic. Luego vamos a tener una pequeña introducción al tema del día de hoy, que en este caso es yes, no questions and short answers, ¿ok? Preguntas con sí o no. Y respuesta corta. Then we're going to have some activities. Luego vamos a tener algunas pequeñas actividades que hacer. Not that hard. Okay. We're going to practice some conversations. Vamos a practicar algunas pequeñas conversaciones. Algo corto. Just to see and practice the forms of the verb to be. Vamos a ver algunas pequeñas conversaciones para practicar las formas del verbo to be. And then obviously we're going to check activities. Luego pues vamos a revisar dichas actividades. So this is pretty much what we have for tonight. Entonces básicamente parte de lo que vamos a ver esta noche. Okay? Recordemos, si hay algo que no vaya quedando lo suficientemente claro durante el desarrollo de los contenidos, turn on your microphone, enciendan su micrófono, and ask. Y pregunten, okay? No problem, but I'm going to explain to all of you those activities. Okay, good. Let's start. Comencemos. Let's start with a feedback. Vamos a comenzar con una pequeña retroalimentación. Okay, just to remember the activities and all those things that we were practicing yesterday. Good. Así de manera voluntaria, sin necesidad de señalar ahí, like you and you and you. ¿Qué recordamos de la clase pasada, de la videoconferencia pasada? What do we remember, people? What were we doing last class? ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? Or what do we remember? Pronouns. Verbo to be. Okay, the verb to be, pronouns, very good. Uh-huh. What else? ¿Qué más? Contractions. Ah, okay. We were practicing contractions. Very good. What else? El uso del A and N. Okay. The uses of A and N. Very good. Good. Con respecto a N, ¿cuándo utilizamos A? Can somebody tell me that? Cuando nos referimos a uno. Mm-hmm. Mm-hmm. Cuando nos referimos a, bueno, se usa cuando se pone una vocal
y en an una consonant. Era así, ¿verdad? Backwards. Al revés. Yes, al revés. Okay, but thank you, Anna. Amilcar wants to say something. Ajá, Amilcar. No, la presentación es también, o sea, las palabras con el verbo, y, bueno, con el verbo to be, uh-huh. y las oraciones con el verbo to be, más que todo, y las, ¿cómo dicen? Las profesiones, o oficios, ¿eh? Ah, okay, very good. Yeah, we were practicing those things. Very good. Okay, good. Let's see what were that vocabulary that we were practicing. Del vocabulario que estuvimos practicando la clase pasada, let's see, Fátima, ¿podría mencionarme una de las profesiones de las o ocupaciones que estuvimos practicando la clase pasada? Secretary. Ah, okay, secretary. That's a profession. Very good. Secretary. Good. Let's see. Let's see. Who can help me out with this? Carla. All right, Carla. ¿Podría hacerme una oración positiva using the word secretary? You are a secretary. Okay. Very good. You are a secretary. Good. Excellent. Nice. Nubia Zulema. Hi. Can you please... Okay. Carla did mention a positive statement. I want you to do it a negative statement. Can you tell me a negative statement? You are not secretary. Okay. Very good. You are not a secretary, ok. Recordemos que para hacer de positiva a negativa una oración, ¿qué es lo único que necesitamos? The word not, ok. That's it. Yeah, the word not. That's pretty much what we need. Very good. So let's keep going with this. So let's see. Vamos a ver algunos de los ejemplos que parte de los que estuvimos practicando ayer. Ok, we got affirmative statement. Who can help me up? Joanny, can you please read these examples for me? What? Can you please read these examples? ¿Podría leerme estas oraciones? I am Juan Carlos. Mm-hmm. I am Juan Carlos. Okay, ¿cómo es la forma contractada? The I am? Am. All right. En este caso es una sola. Am. Am. Yeah. Am. Okay. So en este caso usted puede decir am Joanny. Am Noemi, as you want to say, right? Entonces ahí recordemos, la forma del verbo to be tiene dos significados en español. Ser o estar. Okay. That's why I can say like am Juan Carlos. Like soy Juan Carlos. Okay. I'm a teacher. Soy un profesor. Okay. There you go. Very good. Thank you, Joanny. Stephanie, read the second examples. Stephanie? You are a truck driver. Okay. Very good. And the contractors? Sure. Mm-hmm. Okay. You're a truck driver. Okay, very good. You're a truck driver, okay? Very good. You are a truck driver, the long form, and then the short form, okay? You're a truck driver. ¿Qué decíamos que era truck driver? Conductor de camión. Conductor de camión. Okay, very good. Yeah, that means conductor de camión. Very good. Next example. Let's see who can help me out with this. Rosa del Carmen, help me out, please. He is a supervisor. Okay. He is a supervisor. He is, okay. He is a supervisor. Okay. And he is a supervisor. Okay.
his, the contracted form, right? La forma contractada ya sería his. Very good. Thank you, Rosa. Okay. Remember, he is a supervisor. Y aquí ya estamos entrando a las terceras personas. Okay. Él es un supervisor. He's a supervisor. That would be the short form, la forma corta. Okay. To do this type of sentences. Good. Let's continue. Let's see who can help me out. Anna, can you please read these examples for me? He's a secretary. Ah, okay, very good. He's a secretary. Ah, okay. She is, and the other one is she's, right? She's a secretary. Ah, okay, very good. Thank you, Anna. Yeah, remember that. She is a secretary, okay? That's when we're talking about a third person. Remember that. When we talk about a woman, aquí es ya cuando hablamos sobre una mujer, okay? Ella es una secretaria. And then with that, she's a secretary. Okay, ya sería la forma corta, okay? That would be the short form. Very good. Let's continue. Ana Maria. I got two Anas, right? That's the thing. That's right. Okay. Good. Yes. Es que no había diferencia en las cuadrículas. Están juntitas. Okay. Okay. We are students. Uh-huh. We're students. Ah, okay. Very good. Thank you. We are students. Remember, aquí cuando usamos el we are es cuando estamos hablando de otras personas y nos estamos incluyendo dentro de ese grupo de personas y decimos nosotros, ¿ok? We are students. Nosotros somos o somos estudiantes. You see, y ahí el complement, que sería la palabra student, ya le agregamos una S. Why? Porque acá ya es un plural. Remember that, ¿ok? Students. Okay, estudiantes. Y obviamente la oración corta, okay, the contracted form is we're. Okay, we're students. Yeah, we are students, we're students. Amilcar, help me out with the other ones. They are engineers, there's engineers. Okay, very good. Thank you. Yeah, they are engineers. Remember, in that case, it's like when we talk about a group of people, but far from us. Aquí es cuando ya estamos hablando sobre un grupo de personas, okay? They are engineers. O la forma corta, they are engineers. Give me a second. Give me a second. Someone is texting to the... Okay, good. So these ones are the positive statements, okay? Entonces, básicamente acá, give me a second. Acá ya son oraciones, what? Oraciones positivas, okay? Positive or affirmative statements. Okay? Acá lo que hacemos simplemente es colocar el pronombre adecuado con la forma del verbo to be adecuada para formar oraciones positivas. Talking, obviously, about professions or occupations, okay? Siempre y cuando estemos hablando de profesiones u ocupaciones. Remember that. Good. Hasta acá, ¿alguna pregunta? With this type of sentences, con este tipo de oraciones? Okay, good. No questions. Let's continue. Okay, let's see. Negative statements, okay? Ya estuvimos hablando sobre las positive statements. Now let's talk about the negative statements. And this is likely similar, okay, to the ones before. Jonathan, can you please help me out reading these examples?
I am a teacher. I am not a floor manager. Okay, thank you. Yes, en este caso acá, ya estamos haciendo una oración positiva y una negativa. ¿Cómo así? Para decir la profesión a la que nos dedicamos y algo que no somos o algo que no hacemos. Example, I am a teacher, right? I am not a floor manager. Okay, entonces ahí ya estamos negando. ¿Qué estamos negando ahí? Que no soy a floor manager. Que por cierto, ¿qué decíamos que es un floor manager? Encargado de pisos. Ah, ok. Very good. Yeah. That's what it is. Very good. Next one. Let's see who can help me out. Someone that has not participated yet. Romeo. Hi, Romeo is here. Can you please help me out reading these examples? You are a student. Uh-huh. You are not a teacher. Okay, thank you. You are a student, you're not a teacher. Okay, so in that case, you are given a negative statement. Ahí básicamente lo que estamos anteponiendo es la palabra not entre el verbo to be y el complemento, okay? Just to say that a person don't belong to that kind of profession. Good, next. One, let's see. Natalie, Vanessa, help me out, please. He is salesman. No sé si así se pronuncia. Salesman. ¿Y qué es eso? Salesman significa vendedor. Ah, ok. Yeah. Y el otro sería, he is not a account. An accountant. An accountant. Yeah. By the way, do you know what is accountant? ¿Sabe qué es accountant? No. Contador. Contador. Very good. Mm. Yeah. Accountant means contador. Okay. Mm-hmm. So we got. All right. Thank you, Natalie. He is a salesman. He is not an accountant. Okay. So in that case, we are with one positive statement and one negative. Okay. That's the one. Let's continue. Let's see who can help me out. Roxana, help me out reading this. She is a secretary. Okay. She is not a truck driver. A truck driver. Okay, very good. She is a secretary. Okay. Ella es una secretaria. She is not a truck driver. Ella no es conductora de camiones. Okay, very good. So in that case, we've got one positive statement and one negative. Okay, very good. Let's keep going. Let's see who can help me out with this. We got a lot of them. Carla, help me out, Carla. We are carpenter. Very good. We are not mechanics. Mechanics. Okay, very good. Mechanics. Thank you. Thank you. Yeah, we are carpenters. Okay, ya la palabra carpenters, si bien ya lleva la letra S. Okay, why? Porque ahí ya estamos pluralizando esa palabra. Okay, it's more than one person. Okay, that's more than one. Give me a second. Okay, give me a second. Okay, Stephanie, welcome. All right, so we are carpenters, more than one person. We are not mechanics, igual. La palabra mechanics, si ven, lleva la S. ¿Por qué? Porque corresponde a varias personas. Ahí estamos haciendo alusión a varias personas, okay? Si solo fuese una persona, le quitaríamos la S a las dos. Okay. Remember that. Okay, good. Do we have any question up to now? ¿Alguna pregunta hasta acá? Or everything is okay, like right now? ¿O todo está claro hasta acá? Yes.
Hola. Yes. Hola. Esto que estamos viendo ahorita es del mismo material. Yes. Parte de lo que estamos viendo ahorita es del mismo material del manual. Uh-huh. Aquí son manual. Algunos, exacto. Aquí son algunos ejemplos adicionales a ello. Okay. Okay. All right. Por cierto, ¿ya tiene el manual? ¿Hola? ¿Ya tiene el manual? Sí. Ah, ok. Bueno, el que dijo que imprimiéramos, ¿verdad? Ajá, sí, es correcto. Ajá, sí. Ok, sí. Perfect. Ya, yeah, estos son ejemplos adicionales ahí. Ok, don't worry. De hecho, estos que estamos viendo acá son básicamente un pequeño repaso de lo de la clase de ayer. Ok. Oh, yes. Right. Ok, good. Natalie, you want to say something? Teacher, quizás a mí lo que no me queda claro es cuando se le antepone una A en las oraciones. Eso no me queda a mí claro. Ah, ok, good. Recordemos, A, ¿qué significa en español A? Una, ok. Una. Eso significa una. Ok, example. I am a teacher. Soy un profesor. Okay? A teacher. Okay? Good. ¿Por qué uso a? Porque la siguiente palabra después de a inicia con una consonante. ¿Ok? O sonido consonántico, por así decirlo. ¿Ok? Iniciamos con la T. Teacher. ¿Ok? Por eso ponemos a. Otra cosa. Este arco solo se utiliza en singular, que quiere decir que solo se utiliza cuando hablamos de una sola cosa o persona. ¿Ok? Solo una. A teacher, only one. She is a secretary. Ella es una secretaria. So you see, ¿cuántas son? Only one. ¿Ok? Y la siguiente palabra después de A es una S, una consonante, ¿ok? A secretary, ¿ok? Good. Ahora con N, ¿cuándo se utiliza? Significa lo mismo que A, solo que se utiliza cuando la siguiente palabra inicia con una vocal o sonido vocálico, ¿ok? Por ejemplo, he is an engineer. He is an engineer. Okay. Él es un ingeniero. Entonces ahí, ¿por qué llevamos an? Porque la palabra engineer comienza con una vocal. Okay. Y no consonante. Por eso. Okay. Si usted dijese, I am an accountant. Accountant. Después de an, llevamos la siguiente palabra y comienza con una vocal. En este caso es a, accountant, ¿ok? Accountant. So, in that case, that's why. Entonces, ¿de cuántas personas estamos hablando ahí? ¿De cuántos contadores? Only one, ¿ok? ¿Cuándo no vamos a utilizar a o an? Cuando ya estamos en plurales. Por ejemplo, we are carpenters. Ahí ya no lo podemos utilizar. ¿Ok? Porque ya la regla no nos permite eso. ¿Ok? Or we are not mechanics. So, ahí ya cuando hablamos de plural, ya no lo podemos utilizar. Solo es en singular. ¿Ok? No sé si me di a entender, Natalie. Sí, hoy sí me quedó claro. Ok, perfect. Good. So, if we don't have any other questions, si no tenemos ninguna otra pregunta adicional, let's continue. Vamos a avanzar. Good. What are we gonna do here? Esta conversación la tienen en el manual, okay? This conversation is in the manual. What are we gonna do with this conversation? Lo que vamos a hacer es practicarla, okay? How are we gonna practice this conversation? We're gonna practice it together. Lo que vamos a hacer con esta pequeña conversación es que la voy a leer una vez, okay? La voy a leer ahí ustedes con el micrófono apagado. ¿Ok? Pueden seguirme en la lectura. Voy a leerla dos veces despacio. ¿Ok? Y ustedes me siguen en la lectura para ir practicando un poco la pronunciación.
Luego de leerla las dos veces en, seguidas, ustedes lo que van a hacer es, si encuentran una palabra desconocida para ustedes o que les cueste pronunciar, encienden el micrófono y me lo hacen saber, ¿ok? Perfect. Good. Let's start. This is a conversation between two people. Es una conversación entre dos personas. Mary and Romeo. Okay, hey, we got a Romeo here. Good. So, let's start with Mary. It says, good morning. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. And it says, Romeo, nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Okay. They are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. And it says, Rodrigo, welcome. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. And it says, Romeo, no, I am not. No, I am not. I am from the quality department. I am from the quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. And it says, Rodrigo, yes, we aren't from the same department. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. But we are colleagues. And it says, Mary, thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay, good. From here, from this short conversation, ¿tenemos alguna palabra que sea desconocida for you people? No? Okay, good. Solo esa de colleagues. Colleagues. Ajá, colleagues. Ajá, colleagues. ¿Qué decíamos que era colleagues? Colegas. Colegas. Colegas de trabajo, right? Yes. That was the practice from yesterday. Very good. Now, what are we going to do with this? Look. Como ustedes básicamente tienen manuales, okay, and you got the conversation in here, what are we going to do with this conversation? Okay, let me see. Stephanie, you want to say something? Que same. Same. Same significa el mismo. Same. Same. Yeah. Yeah. Okay. El mismo o lo mismo. Natalie, you were about to say something. Hola. Yes. ¿Quería decir algo? No. Es que le vi con la manito ahí todavía. No, pero no. Okay, good. Good. Let me see. Quiero ver cuántos somos ahorita. Let's see, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4,
five. Ok, good. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Listen up. Vamos a practicar esta pequeña conversación por unos 5 minutos. Ok, that's what we're going to be doing. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en parejas. Ok, that's the way how we're going to practice this. ¿Por qué la idea de que practiquen en parejas? Because I need you to get along with this information. Porque necesito que ya nos vayamos familiarizando con las formas del verbo to be y no simplemente hacer pequeñas oraciones, sino que poner en práctica ya en pequeñas conversaciones, aunque sea en lectura, ya las formas del verbo to be, ¿ok? In negative and positive statements, of course. What are we going to do? Entonces, los voy a dividir en pequeños, let's see, en parejas. Y vamos a practicar esta conversación. Give me a second. Voy a dejar de compartir por un momento. Give me a second. Okay, perfect. Good. What are we going to do like right now? I am going to divide you, los voy a dividir, como les dije, en pequeñas parejas y vamos a practicar esta conversación. I suggest you to open up your manuals. Si tienen a la mano los manuales, it's time for you to open them up. Okay, pueden abrirlos en la página. Let me see what's the page that we're going to be working on with this. It's this conversation, it's going to be in the page. Let me see, this is the page 13. Yeah, the page 13, no, this is the other one. Give me a second. This is one before. It's in the page 11. Yeah, page 11. Go to page 11. Página 11, okay, from the manual. This is the conversation. Bien. Give me a second, I need to count them. 16. Ah, qué bien. Estamos en parejas. Entonces, ahorita vemos 8. Vale, vamos a salir 8. Yeah. And I'm going to assign you automatically. Good. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita quiero que me acepten. Let me see. Yes. Quiero que me acepten esta invitación que les voy a hacer para ir a trabajar así en parejas. Y poder practicar de una forma más cómoda, por así decirlo, ¿ok? En semigrupos. These are called breakout rooms. Denle aceptar ahí, por favor. Y los voy a ir, los voy a ir, exactly. Y los voy a ir visitando sección tras sección. Go for it. Let's go to practice. Hello, can you listen to me? Hello, Roxana and Anna. Hello. Okay, good. ¿Qué vamos a hacer acá? Como están acá en un mini breakout room, así se le llama, es en una mini sala, lo que vamos a hacer es que vamos a practicar por unos 5 a 7 minutos esa pequeña conversación, okay? En este caso, una puede hacer el papel de Ana, el otro el papel de Romeo, ¿ok? Pero la idea es que podamos practicar, ¿ok? Esa pequeña conversación. Luego vamos a volver a la sesión principal donde vamos a estar todos y me van a leer esa conversación, ¿ok? Pero ya la han practicado previamente. No sé si... pero yo no saqué el manual. Y no lo puede poner ahí, el PDF, ¿no? No hay problema si no lo tiene, no lo ha imprimido. No hay problema about that. Permítame, vamos a hacer algo. I'm gonna do something. Give me a second. I'm gonna take a picture of this and I'm gonna send you to the group. Thank you.
give me a second. I'm gonna check this right here. Okay, lo que acabo de hacer en estos momentos es que le acabo de enviar una imagen al grupo. Okay, por si no tiene el manual. So, si no tiene el manual, por lo menos ahí ve la conversación and you can practice, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Roxana? ¿Ana? No. Ok, good. No, entonces, ok, bien. Vamos a practicar. Voy a revisar otros grupos entonces, ¿ok? All right. Ajá, son tres personas. No problem. Ahí podemos dividirnos. Hello. Ok. Hi, hola. Hola. No la veo, Natalie. Hello. Es que, teacher, no tengo impresa la conversación, entonces me he metido a WhatsApp porque ahí le mandaron la foto. Sí, ahí la mandé. Pues cuando es así, no me da para, o sea, se sale. La cámara. Se sale. Okay. Ok, no problem. Ajá, por entonces, eso solamente puede escucharme, por eso. Ah, ok, no hay problema entonces. La idea es que practiquemos esa conversación, ¿ok? Porque luego vamos a volver a la sesión principal y ahí pues me la van a leer así como la han practicado acá, ¿ok? Ok. Perfecto, voy a revisar otros grupos entonces. Ok. Ok, good. Okay. Hello. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Are we practicing the conversation? ¿Vamos practicando la conversación? ¿Estamos cerca de hacerlo? Something like that. Ajá. Estábamos practicando. Ah, ok. Perfect. Good. Sí, entonces practiquémosla por un par de minutos más y luego nos vamos a ir a la sesión principal y ahí pues la vamos a practicar así en parejitas, tal y como lo están haciendo ahorita, ¿ok? Ok. Ok, perfect. There you go, let's continue. Voy a revisar otro grupo entonces. Department. They are marketing manager. Right, dice Rodrigo. Yes, warrant. El la T, ¿cómo dijo que era? Warrant. Warrant. We aren't. Yeah, we aren't. Así sería. We aren't. We aren't. Yes. We aren't from the same day, but we are college. Así, college. Colleagues, sí, creo que sí. Colleagues sería ahí. Yeah. Sería la última sería. Very good. Thank you so much, creo que sí. Así sería. For the information. For the information, okay. Very good. Muy bien, practiquémosla más por un par de minutos extras y mientras voy a revisar otros grupos, ¿ok? Luego los llamo a la sala principal. Bueno. Very good. Hola, hola. Hello. Hola. Hola, hola. Hello, Jonathan. Hello, Novia. Estoy acá. Perfect. Very good. ¿Cómo vamos con la conversación? ¿Cuántas veces la hemos practicado? No la acabamos, esperamos. ¿Ah? Lo que pasa es que yo hasta ahorita... No, es estoy que como... Yo estoy en un móvil y estaba intentando poner la imagen porque no la tenía. Ajá. Ah, vaya, sí, si gusta lo que puede pero hacer. Pero no la puedo poner acá. Si gusta lo que puede hacer es, vaya, en la pantalla ahorita, si tiene la pantalla de Zoom, solo
Ah, ¿cómo le quiero decir? Apriétele en la parte del teléfono para que se le salga. Y no se va a salir de la reunión, simplemente se va a ir a la opción de WhatsApp y ahí puede abrir la imagen. Ahí está la imagen de la conversación. Lo único que va a pasar es que se le va a desactivar la cámara de acá de Zoom, pero de ahí puede volver a unirse a la pantalla principal cuando ya termine de practicar. Ahí no hay ningún problema. Ahorita WhatsApp de eso. Yes, solo, ajá, sí. Solo apriétenle minimizar ahí y luego se va a WhatsApp y abre la imagen. The picture. Me dice si logró hacerlo. Sí, ya estuvo. Ok, perfect. Nubia, do you have the conversation? Perfecto. ¿Sí? Entonces, ahora sí, entonces practiquemos, ¿ok? Les voy a dar un par de minutos para que practiquemos. Ahí practiquen como ustedes gusten, ok, like Mary or Romeo, ok, Romeo, ahí ya como ustedes gusten, ok. La idea es practicar esa conversación. Luego nos vamos a ir a la página principal donde vamos a estar todos y me van a practicar esa conversación, ok. Bye. Ok, perfect. Let's do it. Vaya, ¿cómo hacemos? Comenzamos. Pedimos el correo y ahí mandaron el. Ay, Dios mío, eso no fue el tiempo. ¿Qué pasó? Pero ya, teacher. Que hayan visto a alguien. Ay, señor, me asustaron. What happened? ¿Qué pasó? ¿Por qué se asustó? Estábamos hablando cosas personales. Ya me voy entonces. No. Ok. Have we practiced the conversation? ¿Hemos estado practicando la conversación? Sí. Yeah. Okay, yeah, claro. Ok. Perfecto. Entonces, un par de minutos más y vamos a regresar a la sala principal entonces, ¿ok? Ok, good. Voy a revisar otras salas acá. Hello, Amilcar, Rosa, are you there? Yes. Ah, hello. How about Amilcar? Amilcar, are you there? ¿Qué tal? ¿Ya practicamos? Aquí estoy. Ok, good. ¿Ya practicamos la conversación? Yes. Sí. Ok, how many times have you practiced? Okay. ¿Cuántas veces? Perdón. Dos veces, o sea, lo que hicimos fue una cada uno, o sea, y después y viceversa. Okay. Voy a dar unos 3 minutos adicionales. Si gustan, pueden practicarlas porque cuando volvamos a la página principal, ahí les voy a poner a ustedes dos también, okay, a practicar tal y como lo han hecho acá, okay. Excelente. Okay, good. Voy a revisar el último grupo, okay. Perfect. Yeah. Anoche mi hijo me estaba corrigiendo también, porque ahí estaba a la par. No, mira, mamá, tal cosa. Yo, ay, sí, le digo, ya yo, pero es primera clase. Ya estuvo el teacher, ya. Ya está con nosotros y, el teacher. Ahí, ahora para salir, bueno. Vamos a review el ¿lo quiere escuchar? Ahí hemos estado practicando. Have you been practicing? Okay, good. Okay. Vaya, Teresa. Ay, ya lo cerré. Déjeme abrirlo nuevamente. Okay, do it. Okay. Comiencen usted. Okay. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Ana María. Ana María. Uh-huh. Comienza entonces. Ahorita estoy abriendo nuevamente la conversación. Okay. Vaya. Good morning. I am Mrs. Maria Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo.
lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Okay. Okay. This welcome. We are. Se escucha, ¿no? Sí. Okay. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Mm-hmm. Yes, we aren't from the same department, but we are college. Colleagues. Thank you. Colleague. College. College. Okay. Mm-hmm. Thank you so much for the information. Okay, very good. You're going good. Okay. Very nice. Básicamente. ¿Está bien? Sí, sí, claro que sí. Lo hemos hecho okay. Bien. Perfecto. Okay. La idea acá es practicar poco a poco, porque así es como vamos mejorando y pues vamos ya incluyendo pequeñas preguntas, pequeñas frases ya dentro de una conversación. That's the idea. Esa es la idea principal, ¿ok? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a la sala principal. Ok. Irnos a la sala principal donde vamos a practicar todos. Ok. All right. Okay. ¿Y cómo nos vamos a la sala principal? Ahorita. Vaya, ahí ya está. Ah, ok. Yes. Hello, everybody. Did you practice? Yes. Yes, yes. Oh, yes, yes. Perfect. Yes, we are like getting into it. How many we have like right now? Ah, 17. Very good. Bien. Antes de comenzar con las prácticas, así como lo estaban haciendo en los pequeños breakout rooms, voy a pasar asistencia, ¿ok? I'm going to pass the second attendance list y luego vamos a comenzar con ello. Give me a second. Amilcar Guspavo. Presente. Very good, thank you. Ana Claribel. Presente. Okay, thank you. Ana María. Presente. Okay, thank you. Let's see, Carlos Ernesto. Carlos Ernesto, okay, not here. Yes, Stephanie Janet. Present. Okay, thank you. Let's see, Fátima Alejandra. Presente. Okay, thank you. Jonathan Alexander. Present. Okay, thank you, Mr. José Ernesto. Okay, not here yet. Yeah. Carla Benazir. Present. Okay, thank you, Carla. Natalie Vanessa. Presente. Okay, thank you. Let's see who's next. Romeo Alexis. Present. All right, thank you, Mr. Rosa del Carmen. Presente. All right, thank you. Roxana Yesenia. Presente. Okay, thank you. Stephanie Adeline. Presente. Okay, thank you. Stephanie Set. Okay, I think that she's gonna have like one Stephanie. Give me a second, I'm gonna put it over here. Teresa Rodriguez. Present. Ah, okay, thank you. Vidal Antonio. Present. Ah, okay, thank you, Mr. William Alberto. Okay, William is not here. And then we got
Joanny Noemi. Present. Ah, ok. Thank you. Good. Bien. Entonces, vamos a continuar. Let's see. I'm going to choose the first pair and then we're going to practice as the conversation that we have. Voy a poner la presentación para que de ahí vamos a tomar la... para poder ver la imagen de la conversación. Give me a second. This is the one. Yes, this is the one. Good. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok. Perfect. Perfecto. Good. In this case, I want to start with... sorry, Ana María, but you're going to be the first one. Yes, who were you working with, Ana María? ¿Con quién estaba trabajando? ¿Verdad que con Stephanie? Con Teresa. Ah, Teresa. No, Teresa. Teresa. Uh-huh. I thought it was Stephanie. Okay, with Teresa. Let's start, okay? Bien, entonces comencemos la práctica. I want to hear you. Las quiero escuchar. Por ahí. Aquí estoy. Okay. Perfect. Good. Okay. Okay, ¿inicio yo o usted? Inicia usted, Mari. Okay. Good morning. I am Miss María García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Very good. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't. From the same department, we are colleagues. 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 No se me queda esa palabra. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you, Teresa, and thank you, Ana Maria. You did it excellent. Now, let's start with Stephanie Vasquez. I know. When you say, I know, don't say that. Okay, who are you practicing with? Okay. ¿Con quién estaba practicando? Me, with me. Con Stephanie. Ah, wow. Stephanie with Stephanie. Okay, let's do it. Yeah. Okay. Okay, comienza. Comienza, Stephanie. Yo, vaya. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you. Stephanie number one and Stephanie number two. Okay. Very good. Thank you. Now let's see. Why is the number one? Fatima. No, yo soy la número uno. Okay. Fatima, let's start with you. Who were you working with? Natalie. Ah, okay. Uh-huh. Okay, empiezo yo, Fátima. Sí, está bien. Okay, good morning. I am Miss Mary Garcia and the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Colleagues. Mm-hmm.
Thank you so much for the information. Okay, very good. You were fast and good. Thank you, Fatima. Thank you, Natalie. You did it excellent. Good. Now, Carla, who are you practicing with? Con Joanny. Sí. Okay, good. Let's start. Okay, comienza yo, Joanny. Sí. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Rodrigo Perez. Luis Welcome. Perez. Luis Perez. Okay. Uh-huh. Okay. Welcome. We are from the marketing department. Department? No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you. Just so much for the information. Okay, very good. Thank you, Carla, and thank you, Joanny. You did it excellent. Okay. All right, now let's see who's missing. Nubia. I'm gonna start with Nubia for the second round. Who are you working with? I don't remember the name. All right. And who was your partner? Yeah. Ah, yeah, that was Jonathan. Jonathan. Okay, let's do it. Okay, aquí soy yo. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you, Jonathan, and thank you, Novia. You did it excellent. Okay, let's keep going. Let's see who's missing. Amilcar, who are you working with? Okay, let's start. Como quiera, si quiere, ahí ve. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you, Milcar. And thank you, Rosa. You did it excellent. Let's see who's missing. Anna. I think Anna has not participated. Roxana. Ah, yeah, with Roxana. Okay, let's do it. Okay, comienzo yo. Good morning. I am Mr. Mary Garcia and the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department.
They are marketing manager. Yes, we aren't from the sign department, but we are calling. Collins. Collins, uh-huh. Thank you so much for the information. Okay, thank you so much for the information. Thank you, Anna, and thank you, Roxana. You did it good. Okay, good. And let's see who's missing in here. Romeo, did you participate already? Romeo, are you there? Ahorita. con Vidal, dice. Ah, yeah, you did it with Vidal. Okay, let's do it. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Oh, I know. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Okay, colleagues. Uh-huh. Thank you so much for information. Okay, very good. Thank you, Vidal. Thank you, Romeo. You didn't want to take the action from your hair. Okay, good. I think that was the last participation. Creo que era la última participación que teníamos de los grupos. So that was very good, the way how we practice the short conversation. Entonces acá la conversación nos ayuda un poco a cómo poder poner en contexto de una pequeña conversación los usos de los, del verbo to be. Okay, en sus formas, en sus diferentes formas. En este caso, hemos practicado algunas de ellas. And that's really good. Now, let's continue with this. Okay. Ahora bien, ahora vamos a pasar al otro tema. Okay. Hemos estado viendo affirmative statements, negative statements. Now let's talk about questions. Okay. Ahora vamos a hablar sobre las yes and no questions. Okay. How to ask yes, no questions. Okay. Luego acá tenemos una pequeña fórmula to create questions. Vamos a tener una pequeña fórmula, okay, para crear preguntas utilizando el verbo to be. Okay. A esto le llamo fórmula porque básicamente es como una pequeña operación en la cual necesitamos el verbo to be, the verb to be, plus subject, que en este caso cuando hablamos de subject, recordemos, básicamente son o nombre propio de una persona que solemos colocar o los pronombres, ok, like I, you, he, she, we, you, they, and then the complement. ¿Qué es un complemento? Básicamente es algo que añadimos a una pregunta para hacerla un tanto más específica y saber de qué estamos hablando. So this is the short formula that I have or I bring to you to create questions. Look at this example. Y luego acá tenemos ya una pregunta en contexto utilizando la pequeña fórmula. Ok. Are you a teacher? So we got the question. Ahí ya está convertida en pregunta. Ok. Are you a teacher? ¿Eres un profesor? Ok. So, ¿qué hacemos acá? En una oración positiva, generalmente comienza con el subject o sujeto. Luego el verbo to be, luego complemento. Acá en pregunta hacemos un pequeño cambio. El verbo to be pasa a ser primero y el subject pasa a ser segundo. Ok, y luego tenemos, are you a teacher? Y tenemos dos formas de contestar a esa pregunta. Tenemos, yes I am, positive, o no I'm not, la forma negativa. Okay. Para negar a esa pregunta. Yes, I am. No, I'm not. Okay. To that question. Okay. Por eso se les conoce como yes, no questions.
porque solamente tenemos esas dos opciones para poder responder. Yes, I am, or no, I'm not. Okay, remember that. That's the only way we have to answer to this question. Good. Antes de avanzar, ¿tenemos alguna pregunta con relación a esta pequeña fórmula gramatical o la forma de contestar o cómo hacer preguntas? Something that might not be clear for you? Okay. Good. Si no tenemos dudas, let's move on. Avancemos. Examples. Let's create a series of examples. Okay. How come with these examples? Let's see. Nubia, can you please read this example for me? You got the microphone. Okay. Excuse me. Are you a student? Okay, very good. Are you a student? En este tipo de preguntas, sí, les voy a pedir que al momento de hacer las preguntas, usemos esa entonación, ¿ok? And thank you, Nubia, to do that. Y usted lo acaba de usar. Are you a student? So you see, entonces en este caso, sí, cuando hagamos una pregunta, tenemos que darle esa entonación de pregunta, ¿ok? Just to reaffirm that we are asking a question. Are you a student? Two ways of answer, dos formas de contestar. Yes, I am. No, I'm not. Okay. Yes, I am. No, I'm not. Si yo le pregunto a Nubia, Nubia, are you a doctor? ¿Cómo me va a responder, Nubia? No, I'm not a doctor. Yes, no, I'm not. Si lo quiero hacer un poco más larga, no, I'm not a doctor. Very good. Y si fuese positivo, recordemos, yes, I am, ¿ok? Para decir, sí, sí lo soy, ¿ok? O no lo soy. Very good. Next one. Stephanie, help me a reading, please. ¿Stephanie? ¿Cuál de las dos? No, listen. Stephanie, that's number one, and then Stephanie, that's number two. Okay. Yeah, in this case, Stephanie number two. Stephanie. Ya me perdí. ¿Quién de los? Ustedes. Okay, do it. Ay. Ajá. Yo entonces. Yes, you. Okay, wait. Mejor dígame Janet, mejor. Ah, ok, Janet, ok, better. Is okay, Mario a sales, ya. Is Mario a sales manager? Ah, ok, very good, thank you. Is Mario a sales manager? So you see, acá, ¿qué hacemos? En esta pregunta, reemplazamos el pronombre y colocamos un nombre propio. Recordemos, si tenemos Mario acá, si lo queremos reemplazar el nombre propio por el pronombre, sería is he a sales manager? Okay, entonces reemplazamos el pronombre he por el nombre propio, que en este caso sería Mario. Igualmente, las formas de cómo responder a esa pregunta. Yes, he is, positive, o no, he isn't, negative. Okay, negative. Yes. ¿Qué hacemos ahí con esas contracciones? Ahí de lo negativo, en la forma negativa, ahí en isn't está contractado el is más el not, ¿ok? Entonces se unen y tenemos isn't, ¿ok? That's the way how it works. También podemos contractar, recordemos, el pronombre he con el is. Pero en este caso, con este modelo de respuesta, generalmente se hace el verbo to be con la palabra not. Esos dos son los que se contractan en este tipo de respuesta, ¿ok? A excepción de la primera respuesta, ahí sí sería no, I'm not. ¿Por qué?
porque la forma del am no se puede contractar con el not, no pueden ir unidas. Eso es por regla gramatical que no pueden ir unidas. Solo puede ir unida el pronombre con la forma del verbo to be am, pero am con el not no pueden ir contractadas, ¿ok? Ya las demás sí, por ejemplo el no, he isn't. Ahí sí se puede contractar la forma del verbo to be is con el not. Pero recordemos, am no se puede contractar con not. Good. Ah, teacher, otra. Yes. Y en la primera respuesta, yes, I am, te podría ser contractada la forma. ¿Cómo así? ¿Usted dice la forma positiva? Sí, exactamente. Generalmente no se contracta porque se escucharía un tanto extraño. Ajá, sí, yes, exactamente. Just am, como que no. Entonces, no se utiliza. Solamente se contracta cuando es negativo. No, I'm not. Ahí sí, eso es lo más común. Sí, pero en formas positivas de respuesta, sí, no tenemos contraction. No se usan. Gracias. Ok, good. Otra cosa. Si tenemos en la pregunta, por ejemplo, el nombre Mario, en la respuesta no es necesario que coloquemos Mario. No, Mario isn't. Generalmente lo que hacemos es poner el pronombre, ¿ok? Ahí sí en la respuesta se coloca el pronombre, a pesar que en la pregunta vaya con el nombre, ¿ok? Don't forget that. Next one. Ok, let's see who can see. Who can help me out reading this? Teresa. Teresa, help me out reading this question, please. Okay. Is Alejandra a receptionist? Okay. Is Alejandra a receptionist? Very good. En este caso acá, igual. Thank you, Teresa. En este caso acá, igual. Lo mismo. If you see, tenemos Alejandra. Hemos reemplazado el pronombre she y hemos puesto el nombre propio. Okay. Is Alejandra a receptionist? Two ways of answer. Yes, she is. Positive statement. No, she isn't. Negative statement, ¿ok? Entonces ahí tenemos las dos formas de cómo poder contestar. Yes, she is o no, she isn't. Okay. Good. Next one. Dime. Vidal, help me read this question. He is a truck driver. Repeat the question, please. He is a truck driver. Is he a truck driver? Ah, okay, very good. Ahora sí. Sí, porque así como me la estaba haciendo era oración positiva. He is a truck driver. Sí. Okay. Sí, en pregunta le damos vuelta. Is he a truck driver? Very good. Entonces acá igual, you see? Yes, he is. No, he isn't. Si fuese negativo, okay? Yes, he is positive. No, he isn't negative. Igual, si ven acá ya en la pregunta utilizamos pronombre, okay? Utilizamos el pronombre he, okay? Entonces ahí, igual, si ven el modelo de respuesta, es lo mismo que en la pregunta utilizando el nombre propio, like Mario, okay? It's basically the same. Amor. Okay, who's saying amor in there? Okay, good. Let's continue. The next question, Carla, help me read the next question. Are we teachers? Ah, okay. Bien, aquí ya es una pregunta que nos incluimos todos como grupo, ¿ok? Are we teachers? ¿Somos profesores? ¿Okay? Are we teachers? Ah, two ways of answer. Yes, we are. ¿Ok? Sí, sí, es positivo. Yes, we are. O no, we aren't. ¿Ok? Sí, es negativo. No, we aren't. Next one.
Stephanie Vasquez or Stephanie number two, can you please help me a reading? Okay. Are they engineers? Okay, very good. Thank you. Are they engineers? Ah, you see, they were engineers. It has the S. Entonces la palabra engineers, ahí igual que la anterior, teachers, lleva S, porque aquí ya estamos pluralizando la pregunta. Are they engineers? Ah, the model of answer. Yes, they are. Positive statement o positive answer o no, they aren't. Ok, para hacerla negativa. Yes, they are o no, they aren't. Good. Entonces, esos son los modelos de preguntas que nosotros podemos hacer, okay, para obtener una respuesta corta con yes or no. Okay, recordemos, con este modelo de preguntas en la cual lleva el verbo to be al principio, ya sea en sus formas am, is o are, siempre la forma de contestar va a ser yes o no. Okay. Esas son las dos formas de poder contestar. Good. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Any question? Something that might not be clear. Algo que no esté del todo claro. Okay, good. Mm-hmm. It makes me think that everything is perfect. Me hace pensar que todo va excelente. That's good. I have a very smart group. Yes. Good. Now, necesito comprobar si eso es cierto. No es que desconfíe, ¿verdad? Pero I need to prove you. How are we going to do with this? Listen. Quiero que en este momento ustedes me hagan dos preguntas. En su cuaderno, escríbanme dos preguntas. Okay. Con cualquier profession, with any profession, ¿ok? Quiero que me hagan una en primera persona. Cuando les digo en primera persona es el are you, ¿ok? Esas preguntas con primera persona. Y una en tercera persona. ¿Cómo es una pregunta de tercera persona? Is he, is she, ¿ok? Is it. En ese caso, esas son preguntas con tercera persona, ¿ok? Let's do it. And let me see. I'm going to take this away. Voy a quitar esto. Okay, give me a second. Oh my God. Necesito. Okay, I'm going to leave this one. Okay, pueden utilizar otras professions or occupations if you want. Pueden utilizar algunas adicionales. No problem about that. And let me know when you finish. Let me know when you finish. Finish? Okay, perfect. Let's wait for the other one. How about the rest? Did everybody finish?
Are we going to wait for the other three? Yes. No, just a couple of them, okay? Solo algunos de ellos, no problem. We're gonna start practicing those conversations. Actually, I'm gonna start with you, Stephanie, since you were the first one to finish. I'm gonna start with you, okay? Can you please read the questions that you did? No. Yeah. Okay. Yo así las hice. Okay. Are you a cashier? A cashier? Ah, are you a cashier? Okay, very good. Cashier. Mm-hmm. Is he a dentist? Ah, uh-huh, perfect. Very good. Are you a cashier? And is he a dentist? Uh-huh. And are they orders? Ah, okay, very good. Mm-hmm. Excellent. Thank you, Stephanie. You did it good. Okay, who told me to finish? ¿Quién me dijo que había terminado aparte de Stephanie? Okay, Nubia. Let's read yours, Nubia. Are you an architect? Okay. Very good. And the other one? Is he a lawyer? Ah, okay, very good. Ah. Let me see. Ah, yeah, lawyer. Okay, good. I thought it was mine. Yeah, very good, lawyer. Okay, excellent. Thank you, Nubia. Good. Let's see. Okay, Stephanie, number one. I see your little hand in here, like trying to participate. Yeah, tell me yours. Are you a floor manager? Mm-hmm, very good. Is she a student? Is she? A student. Ah, okay, very good. Yeah, excellent. Are they the supervisors? Okay, are they supervisors? Very good. Thank you, Stephanie. Okay. It's me. Okay. Good. And who else has finished? Jonathan, do you finish? Yes. Okay. Okay. Read them. Are you a computer programmer? Are you a construction worker? Okay. Is he a delivery person? Is she a plumber? Okay. Very good. Thank you, Jonathan. You did more than what I required. Very good, Jonathan. Thank you. Vidal, do you finish? Yes, finish. Okay, read your examples. Is Michael a doctor? Okay. Are we pilots? Are we pilots? Okay, very good. Okay. Okay. Those are the ones like that. Thank you, Vidal. Okay, good. Let's see who else might be finished. Fatima, do you finish? Yes. Okay, read them. Are you a doctor? Is she a nurse? Okay, very good. Thank you, Fatima. Okay, you did it excellent. Let's see who else might be finished. Joanny, do you finish? Yes. Okay, read them. Is Laura a nurse? And you are a doctor? Is she a dancing? Okay, very good. Thank you. Dancing or dancer? Bailarina. Con ING al final o con ER? Para bailarina. Uh-huh. Dancer. Aha. Okay, I think you got it correct. Dancer, right? Very good. So thank you, Joanny. You did it good. Let's see who else might be finished.
Natalie, did you finish? Yes. Okay, read them. Are you a veterinarian? Uh-huh. Mm-hmm. Is she a chef? Okay, very good. Mm-hmm. A chef. Ah. Chef. Good, perfect. Okay, good. Let's see who else has already handed. Okay, let me see who else has handed. ¿Quién más levantó la mano? Ah, Amilcar. Great years, Amilcar. Are you a soccer player? Is he a salesman? Uh-huh. Is he your teacher? Okay, is he your teacher? Okay, very good. Very good, Mr. Thank you. Thank you. Let's see who else has already finished. Roxana, do you finish? Yes. Okay, read them. I am a teacher. Mm-hmm. I am a teacher. Are there a doctor? Okay. Volvamos a la primera. ¿Podría leérmela otra vez, por favor? I am a teacher. Ok, esa es una oración positiva, no una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo transformar esa oración en una pregunta? Usted tiene I am, ¿verdad? Ok, sí. A ese I am, démosle vuelta. Am I a... y luego lo demás. Ahí ya se transforma en pregunta. Primero el I, primero el am y luego el I. Dele vuelta y vuelva. Am I a teacher? Yes, ahora sí es una pregunta. Very good. Am I a teacher? Okay, very good. Are there a doctor? Okay, sin el a. Porque como dice plural es they, ajá, ahí ya son ellos, plural. Entonces el A ya no va ahí. Are they doctors? Ajá, ya sería are they doctors? Very good, Roxana. Are they doctors? Yes, they are. No, they aren't. Yes, Natalie, like that. Okay, thank you, Roxana. You did it excellent. Okay, recordemos, igual, el verbo to be en una pregunta siempre tiene que ir primero, ya sea am, is o are, okay? Siempre tiene que ir al principio en una pregunta. And like the ones you did. Very good. Romeo, are you there? Sí. Are you a accountant? Mm-hmm. Are you a mechanic? Okay, mechanic. Is he a professional? All right. Is he a teacher? Okay, perfect. Very good. Thank you, mister. Good. Let's see. Anna, are you there? I don't remember if both Annas have participated. Let me see. I want to see her face. Anna Garcia, you participated already, right? Okay. Hi, are you an architect? Very good. Are we a students? Are we students? Is he a president? Is he a president? Ah, okay, very good. Thank you, Anna. Anna Maria, did you participate already? Okay. Is she a waiter? Is she a waiter? Okay, very good. Are they doctors? Okay, very good. Is she a nurse? Is she a nurse? Okay, very good. Thank you, Anna. Okay, let me see. Se me movieron las cuadrículas and now I don't know who has already finished and who done. Rosa, did you participate already? No. Okay, good. Are you a nurse? Okay. Is he a cleaner? Very good. Okay, thank you, Rosa. Okay, who has not participated? ¿Quién no ha participado todavía?
Let's see, I want to check because I have moved this thing. Teresa, by coincidence, by any chance, have you read yours? Hola. ¿Ya leyó las suyas? No. Not right. Yes, I was pretty sure that you did it. Okay, read them. Okay. Are you an doctor? Are you a doctor? Okay. She is our manager. Léalo otra vez. She is our manager. Okay. Es ella. Ajá, solo que ahí le vamos a dar vuelta. Ajá. Is she. Ajá, yes. Sí. Yes. Okay. Yeah. Ahí está. Is she our manager? Es okay. Ella. Ajá. Okay, very good. Is he a lawyer? Is he a lawyer? Okay. A lawyer. Very good. We are constructors. Okay. Aquí tengo una duda. Si va, ¿somos unos constructores? Le tengo que, o le pongo, ¿son ellos constructores? ¿O se puede hacer de ambas? En este caso, lo que me está queriendo decir es que si se le puede colocar A o N. Correcto. No se puede. En plurales, no se puede. En plurales no se puede utilizar. Ok, en todo caso, si quiere colocar algunos constructores, ahí ya sería otra palabra. Mm-hmm. En este caso es some constructors, mm-hmm. Pero en este caso todavía no se ven ese tipo de palabras. Okay. Pero vuélvame a leer esa pregunta, por favor. Are we constructors? Ah, ok, very good. Are we constructors? Así mm-hmm. Tiene que ser. Muy bien. Ok. Okay. Okay. Thank you, Teresa. Good. Besides Teresa, aparte de Teresa, ¿había alguien más? Let me see. No, I think we have already finished them all. Yes, creo que ya terminamos con las demás. Good. Let's continue with this. Yeah, let's continue with this because I think most of you have participated already. Good. So we got the series of examples in here. Now, what are we going to do? We're going to check this. Esto ustedes lo tienen en su manual, ¿ok? This is just to check how we do this information. Tenemos yes, no questions, short answers, ¿ok? Respuestas cortas. Good. Dice la primera, are you Carlos? ¿Eres Carlos? Si es positivo, va a decir, yes, I am. Sí, lo soy. O, no, I'm not. If it is negative, okay? Si es negativo. Good. Let's see. Fátima, can you please help me reading the second example? Is she a manager? Manager? Yes, she is. No, she isn't. Oh? No, she is not. Yes. A esto quería llegar. Si ven acá, tenemos en pequeños corchetes otra forma adicional de cómo contestar de manera negativa. Pero, ¿qué sucede acá? Lo que sucede es que aquí tenemos la otra forma de cómo contractar el pronombre con la forma del verbo to be y dejar la palabra not libre, ¿ok? Y en la anterior tenemos el pronombre libre y luego tenemos contractada la forma del verbo to be y el not. Entonces, básicamente ambas formas son correctas, ¿ok? Ambas formas son correctas de poder negarlo. Lo único que ahí lo que varía es la contraction. Una es entre el pronombre y el verbo to be y la otra es entre el verbo to be y la palabra not. Okay. Esa es la única diferencia. Entonces decimos, is she a manager? Yes, she is. Positive. No, she isn't. No, no lo es. Ok, si vemos ahí, contractamos el verbo to be con el not. O la otra forma, no, she's not. Ok, que ahí sería el pronombre con la forma del verbo to be, dejando la palabra not
libre. Okay. Entonces, ambas maneras son correctas. Very good. Let's see. Vidal, help me read in the next one. Number three. Is he a supervisor? Okay, very good. The answer? He dice, yes, he is. Yes, he is. No, he is not. No, he isn't. Isn't. No, he isn't. Okay. ¿Y la otra? No, he's not. No, he's not. Okay. Thank you, mister. Bien. Igual acá tenemos, is he a supervisor? ¿Es él un supervisor? Yes, he is. Si es positivo. No, he isn't. Una forma de poder contestar. O la otra, no, he's not. Okay. Entonces, igual, tenemos dos maneras de cómo poder contestar de forma negativa a esa pregunta. Good. Let me see the next one. Let's see. Joanny, read the next one. Are you colleagues? Okay. Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. No, we're not. Very good. Yes. Acá, por el tipo de respuesta, ya vamos a saber que acá no es una pregunta para una segunda persona, ¿ok? Acá ya nos da a entender que es una pregunta para una forma plural en la cual incluye varias personas, ¿ok? Example of it. Como que yo les diga a ustedes, a todos como grupo, ¿Are you students? Are you students? Entonces ustedes me van a decir, yes, we are. Sí, lo somos. ¿Por qué? Porque se están incluyendo todos como grupo, ¿ok? Yes, we are. O, si es negativa, no, we aren't. O, no, we're not. Entonces, esas serían las formas de ustedes para contestarme. ¿Cómo diferenciar el are you de plural con el are you de primera, de segunda persona? Sencillo, por el tipo de complemento que coloquemos. ¿Cómo así? Si yo le hago esta pregunta, are you a supervisor? ¿Creen que es plural o segunda persona? Plural. Escuchen bien, escuchen bien. Are you a supervisor? Segunda persona. Segunda persona. Yes. Segunda persona. Exactly. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Si fuese positiva. Are you a supervisor? Yes, they are. ¿Ah? Okay. Yes, they I are. Am. Yes, I am a supervisor. A supervisor. Okay, okay, okay. Vamos a aclarar un poco. Vamos a aclarar un poco. Fátima, si yo le digo a usted, Are you a supervisor? ¿Cómo me va a contestar? Yes, I am. Ah, ¿y por qué me estaban diciendo yes, they are? Ustedes mismas se daban la respuesta y con la misma se contradecían. ¿Por qué? Porque si es una pregunta para una segunda persona, generalmente si yo la pregunto, ustedes van a contestar porque a ustedes directamente se las he hecho. ¿Cómo así? Si yo les digo, are you a supervisor? Ah, yes, I am. Sí, lo soy, ¿ok? Si es para una segunda persona la pregunta. Obviamente, si es para un plural, ya no sería el I am, sería el we are. ¿Ok? Yes, we are. We are. Exactly, ¿ok? We are. O no, we aren't, o no, we are not. ¿Ok? Good. Next one, Stephanie Janet. Read the next one. Are they service? Service? Ahí, ¿verdad? Service. Uh-huh. Providers. Providers, okay, very good. Provider. Mm-hmm. Uh-huh. Are they service provider? Okay, the answer. Sigo. Ajá, la respuesta. Ajá. Yes, they are. Very good. Positive. Ajá. No, they aren't. Very good. No, they're not.
Okay, very good. Yeah, no, they are not. Que ya sería la forma negativa, la otra forma. Very good. Yes, entonces en este caso recordemos, cuando ya utilizamos esos plurales, ya el complement o complemento, como le llamamos, que en este caso serían las occupations, ya tendrían que ir en plural. Recordemos eso, siempre tenemos que colocarlos en plural. Very good. And then last one, let's see, the last one, but not least one. Ana, read the last one, please. Ana García. Yeah, to be very specific. Are your boss here? Repeat the question. Are your boss, no sé si es boss. Bosses here. Okay. Are your bosses here? Okay, thank you, Ana. Yes, ¿están tus jefes aquí? Okay, very good. Ya la palabra bosses, que sería el plural de la palabra boss, que significa jefe, ok, ahí ya estaría en plural, ok. Y ahí se le agrega la E y la S para pluralizar esa palabra. Are your bosses here? Yes, they are. ¿Por qué they are? Porque básicamente ahí no está haciendo una pregunta directa a la persona, sino que está preguntando sobre otro grupo de personas, ¿ok? En este caso, como que si yo le preguntase a Ana sobre otro grupo de personas, probablemente de su familia o algo por el estilo. Entonces, por eso es que se responde con yes, they are, ¿ok? Porque en realidad lo que estamos preguntando es sobre otro grupo de personas. ¿Están tus jefes acá? Sí, sí lo están. Yes, they are. O no, they aren't, if it is negative. O no, they're not, que sería la otra forma de poder contestar. Good. Hasta acá. Do we have any question? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre esto? Any question? Okay, good. I guess this is so nice. Everybody's getting into it. Perfect. So we are going good. Now, what are we going to do? We're going to stop in here this information. Vamos a detenernos acá porque nos faltan 7 minutos. What are we going to do? Vamos a ir a una pequeña actividad que no va a durar más de 5 minutos, like 3 minutos como máximo, en la cual vamos a llenar algunas ejemplos de oraciones. Okay, let me see. Voy a dejar de compartir. Give me a second. Okay, I think I'm gonna have this one up to here. Give me a second. I'm gonna put the manual, the one that we're working on in here. Give me a second, people. It's in here. Okay, good. I'm gonna share this over here. And we're gonna be over here in this page. Okay, let's go to page. This is gonna be page 14. Okay, página 14. Esta parte acá que tenemos over here es básicamente la que hemos estado viendo en la presentación. Okay, this part. Yes and no questions. Okay, good. ¿Qué vamos a hacer acá? En base a lo que hemos estado viendo y hemos estado practicando, por así decirlo, vamos a complementar estas preguntas y las respuestas. ¿Cómo así? Look, vamos a hacer la número 1 para tener una idea de cómo vamos a hacer con las otras. Dice acá la pregunta, ¿Is she Jessica? Aquí ya está formulada la pregunta. Aquí se le tuvo que agregar el is. ¿Por qué? Porque is es la forma del verbo to be que acompaña al she, a she, ¿ok? Entonces acá tenemos no. Desde que dice no acá, ya me da la pauta a mí que la respuesta va a ser negativa, ¿ok? Entonces acá, ¿cómo sería? No. She's not. Ok. She's not.
No, she's not. Exactly, right? In here has to be no, she's not. En ese con vamos a anotarla acá. Ok. Acá la podemos hacer con la contraction. Like this. She's. Ok. No, she's not. Ok. She y acá. She's Linda. Exactly, right? Ok, very good. Acá sería she is Linda. Very good. Yeah. Perfecto. Entonces, completemos las demás, por favor. Let's do the other ones. And let me know when you finish. Right? Are they... Yes, cuando termine me lo hacen saber, por favor. So we can check. Let me know when you finish, okay? Recordemos, ahí podemos utilizar contracciones, okay? Dependiendo de cómo esté la forma de contestar en de manera negativa, así puede ser el tipo de contraction que vamos a utilizar. Finish. Ok, perfect. Vamos a esperar a los demás a ver. Just to check para poder revisar. Finish. Ok, thank you, mister. Okay, did the rest finished? Terminamos los demás. Yeah. Okay, perfect. Finished. Okay, very good. Finished. Okay, excellent. There you go. So let's start with the second one. Let me see who can read number two. Carla, can you please read number two? Léame la pregunta ya con la respuesta que usted le colocó. Okay. You are a manager. Read it again, please. Léamela de nuevo, por favor. Is a manager. Is a manager. Pero en la respuesta dice, yes, I. Entonces ahí me da la pauta que va a ser. Are you a manager? ¿Eres un gerente? Lea la carta. Yes, are you a manager? Okay, good. ¿Y la respuesta? Yes, I am. Okay, very good. Ajá, así tiene que ser. Are okay. you a manager? Yes, I am. Okay, give me a second. I'm gonna put the text in here. Okay, it's are. Okay. Are you a manager? Yes, I
Am. Am. Very good. Let me see. Amilcar, number three. Is he Tomás? Ah, okay. No, he isn't. He's not. Okay. Is he Tomás? Okay. No, no, he isn't. Okay. No. He. Okay. Isn't. Okay. Puede ser isn't. No, he isn't, or no, he's not. ¿Por qué? He's not. Okay. ¿Por qué he's not? Porque si ve aquí después del he, hay una pequeña, hay un pequeño apóstrofe, como una pequeña coma de, arribita de la letra E. Entonces he's acá not. Me da la he's pauta not. Que solamente he's le voy not. A colocar la S y luego el not. Para correcto. Hacer una contraction. He's not. He's not. Ajá. ¿Y no, acá? Not. ¿Acá, Milton? Is, he is José. Ok. Is. He is. He is José. Very good. Yeah, that's the way how it ended up in here. Good. Stephanie Janet, can you please read number four? Four. Yes. Are they Francisco and Alan? Ah, okay. Yes, they are. Yes, they okay. are. Okay. Give me a second. I made a mistake in here. It has to be R. Like here. Are they? Give me a second. I need to erase this. Okay. Yes, has to be R, okay, in here. Are they? Uh-huh. And here, yes? Yes, they are. They are, like this, right? They very good. Are. Very good. Yes, they are. Very good. Thank you, Janet. You did it. Excellent. Now, the last one. The last one. Give me a second. Joanny, how's the last one? Are you Marcela and Carla? No, we aren't. They are Maria and Camila. No, we aren't. We aren't. We aren't. Acá, ¿cómo me dijo? They are. Aquí no podría ser they are, porque como, are. Se, como usted se está incluyendo dentro de ese pequeño grupito que serían dos personas, entonces acá también tendría que incluirse usted. Exacto. Ajá. Ok. We. Ok. We are. Yes. We are María y Camila. Somos María y Camila. Así sería la translation. Very good. So we got this. Excellent. Muy bien. Bien, mañana igual vamos a hacer alguna pequeña actividad con relación a esto, a ver qué tanto nos acordamos de, este, de esta sesión, ¿ok? Ahora bien, voy a dejar de compartir porque para hacer alusión a su tiempo, ya son las 10:03, so we're gonna stay up here, ¿ok? Vamos a quedarnos hasta acá. Just give me a second. Voy a dejar de compartir. And we're going to move on with the attendance list. Voy a pasar a asistencia. Okay, this is going to be the last one. Amilcar Gustavo. Presente. Okay, thank you, Mr. Ana Claribel. Ana Claribel, you there? Garcia. Hello. Okay. I think she has problems with the internet, but I see her over there. Ana Maria. Present. Okay, thank you. Carlos Ernesto. I've never been to Carlos Ernesto. Okay, not here. Stephanie Janet. Present. Okay, thank you. And then we got Fatima Alejandra. Presente. Thank you. Let's see, Jonathan Alexander. Present. Okay, thank you. Jose Ernesto. No here. Carla Benazir. Present.
Okay, thank you. Give me a second. Natalie Vanessa. Present. Okay, thank you. Let's see, Nubia Zulema. Present. Okay, thank you. Romeo Alexis. Romeo Alexis, are you there? Present. Okay, thank you, Mr. Rosa del Carmen. Present. Okay, thank you. Roxana Yesenia. Presente. Okay, thank you. Stephanie Adeline. Presente. Okay, thank you. Stephanie Lisette. Ah, this is the person that is not here. So we're gonna have three Stephanies. Interesting. Teresa Rodriguez. Present. Okay, thank you. Then we got Vidal Antonio. Present. Thank you, Vidal. And William Alberto. Hey, William didn't connect today. Good. And Joanny Noemi. Present. Okay, very good. Okay, people, recordemos. Let's do the homework and the platform. Tratemos de hacer, digamos, a diario lo de las tareas en la plataforma para que al viernes no se nos vaya a acumular mucho. Con lo de los temas de la discussion que aparecen a la par de la plataforma, de la sección de cursos, les voy a estar mandando los temas de cómo los voy a ir seccionando al grupo. Entonces, ustedes cuando entren a la plataforma, en la parte de discusión, solo ponen donde dice buscar en todo el nombre del tema y ahí les va a aparecer para que ustedes puedan participar, ¿ok? A Stephanie number two. I mean, Janet. Con respecto a la tarea del día de... Bueno, ahora que se la envié, ¿la recibió? ¿Cómo está? Ajá, sí, vaya, miren. Así, rapidito, les voy a explicar cómo ustedes pueden checar cuando ya está hecho lo de la tarea en la plataforma. Look, this is pretty simple. Es un tanto sencillo. Give me a second. Parece. Es un tanto sencillo el cual ustedes pueden identificar eso. Vaya. Miren, acá estaba viendo lo del manual en la plataforma. Ok, se van a esta zona acá. Digamos, están acá en la zona de cursos, ¿cierto? Aquí es donde hacen las tareas y todo lo demás. Ok, acá. Bien, cuando ustedes ya han terminado la tarea, se pueden ir a esta zona donde dice progreso. Le dan clic acá en progreso y acá les va a aparecer una pequeña barra. Ok, a mí no me aparece nada porque yo no he usado la plataforma. Acá les aparece homework number one, que corresponde a semana 1, homework number 2, que sería semana 2, homework number 3, etc. Entonces acá les va a aparecer el 100% hasta que hayamos terminado las 5 tareas. Ok, las 5 tareas. Okay. Tendrán el 100% de la barrita acá. Pero yendo un poquito más abajo acá, en section number one, que sería la semana 1, acá dice homework, puntuación de problemas. Acá está día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. La videoconferencia de ayer o la tarea que me hicieron de ayer, acá tendrían que tener ustedes 20 de 20, ¿ok? 20 de 20 significa que tienen el 100% de la tarea de ayer. Para la tarea de hoy, acá, cuando ustedes la hagan y la envíen, acá les va a aparecer 20 de 20 también, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, esta es una forma más personalizada de conocer cómo han hecho o cómo van con el proceso de la tarea, ¿ok? Perfecto, ahí pues ustedes automáticamente van a revisar cómo van, ¿okay? Y si tienen 15 de 20, todavía me faltan otros 5% para completar 20 de 20, ¿ok? Y así pues tener el 100% en lo de la plataforma. Perfecto, ¿alguna pregunta adicional? Ok,
Okay, give me a second. Permítanme un momento. I'm gonna stop sharing. Bien, entonces si no hay nada más que decir, solo me quedaría con, le voy a robar 10 minutos a Ana Claribel. Se me queda, por favor. Okay. Where is Ana Claribel? Ana Claribel? Are you there? Hey, where is Ana? Se me fue. Okay, good. Bien, creo que no está. Entonces lo voy a hacer con Ana María. Ok, Ana María. Ya, yeah, porque creo que se le fue el internet a ella. So, me voy a quedar con los 10 minutos de feedback, ok, con usted, de retroalimentación. Entonces, para los demás, si no tenemos ninguna otra pregunta con respecto a la clase, nos vemos mañana, ok. See you tomorrow. Bye. Have a good night, people. Bye. Bye. Bendiciones. Bye. Good night. Adiós. Bye bye. Good bye. Bye bye. Bye bye. Hagan la tarea. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye, bye. Just give me a second, and they are going to disconnect from the class. And you're going to stay with the 10 minutes feedback. There you go. Muy bien. Okay. 10 con 12. Vamos a tener 10 minutos, Ana, para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a la clase de ayer y la clase de este día. Tal vez algún tema en especial que tal vez no haya quedado del todo claro, que se necesite algún ejemplo, alguna palabra que no nos acordemos de la pronunciación, en we got to remember. So, estos 10 minutos son para aclarar cualquier duda que podamos tener, ¿ok? Ok. I don't know if you have any question. Bueno, solo ahí cuando está, que decíamos, yo me había confundido cuando decíamos que vamos a poner an o a. Ah, Yes. Eso. Ajá, con lo de los artículos, right? Ajá, sí, en este caso la mencionaba, por ejemplo, tenemos a. Lo vamos a hacer a través del chat. A. A. ¿Cuándo utilizábamos a? Decíamos, vaya, cuando la siguiente palabra después de a comienza con una consonante o sonido consonántico. Por ejemplo, a teacher. ¿Ok? Entonces, la siguiente palabra, si ve, comienza con una consonante o sonido consonántico. A teacher, a tree, a doctor, ¿ok? A lawyer, ¿ok? Si ve, todas comienzan con A, ¿ok? Igual, la traducción de A, un o una, ya que en inglés no es como en el español, que tenemos el género, digamos, separado. El. Ok, en este caso, una, uno. En este caso, en inglés es a, para los dos. Ok, sí. Para los dos. Bien, entonces, ahí ya tenemos el artículo, okay, que nos dice que después de a, tenemos que colocar una palabra que inicie con consonante o sonido consonántico. Ahora bien, con el uso de an. An es lo opuesto. Significa lo mismo que a, solo que esta se utiliza con las vocales o sonido vocálico. Ejemplo, an apple, an engineer, okay, an electrician, okay, okay, and let me see, accountant. Si ve, todas comienzan con una vocal o sonido vocálico. Entonces, esa es la diferencia de una de la otra. ¿En qué momento colocar a y en qué momento colocar n? Ya que sería ya con sonido consonántico y la otra con sonido vocálico. That's the way how it works. ¿Cómo hacer una pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos ahí? Using the verb be. Usando el verbo to be. Sencillo, todo está claro. Are you? Sí. Are you? Is he? Is she? Ajá. Si yo le pregunto, is your sister
a secretary? ¿Cómo sería la respuesta? Is your sister? Yes. She is. Ah, perfecto. Yes. Ahí, aunque sea directamente, like, you, la pregunta, pero la forma de respuesta va a ser el de una tercera persona. Sí, eso, muy eso. Bien. Ajá. Ya me quedó más claro porque ahí se quedaba ahí un poco. Pero ahí sí me quedó más claro. Ah, perfecto, perfecto. Igual con las formas negativas, ¿cierto? Creo que con usted no hemos tenido ningún problema. Cuando utilizamos el not, cómo contractarlo, ¿ok? Everything is gonna be clear, I think. Ok, good. Con respecto a lo de la plataforma, ¿cómo vamos? ¿Hemos podido accesar? Hoy hice la tarea, sí, hoy hice la tarea. Creo que se la envié, pero eso era lo que le iba a preguntar, que cómo se checaba. Ajá. Bueno, déjenme comentarle que yo tengo mi hija de 12 años que estudia en un colegio bilingüe, ¿verdad? Ajá, entonces ajá. Ella me ayuda un poquito. Ajá. Ella ajá. Me corrige ya porque... Va. Ya, sí. Porque, eso es bueno, que la corrija. No me dice, solo me dice, ¿qué vas a hacer? Ya, entonces sí, ya lo maneja bastante bien. That's good, that's excellent. Entonces ahora estuve viendo, entré a la plataforma y hice la tarea eso quería ver cómo se puede ver el progreso y ese video si no lo veo no me va a dar el 100%, entonces tengo que ver el video. ¿Cuál video? Un video que hay ahí en el día, hay un video. Ah, no. Es que ese video, el que aparece, video, y después la tarea. Sí. Video, tarea, sí. ¿Verdad? No, ese video es la videoconferencia esta. Por ejemplo, esta videoconferencia que hemos tenido acá está siendo grabada. Entonces, por lo tanto, se va a subir ahí por si en un dado caso, digamos, que estamos en clase y por algún motivo se le ve el internet o el aparato deja de funcionarle, usted pierde el resto de la clase y usted dice, pero no sé de qué estuvieron hablando. Sí. I don't know. Entonces, se va a ese video, al video de la videoconferencia 2, lo pone, le da play ahí y ahí está. Okay. Y ahí pues, usted puede reforzar o puede ver parte del tema que usted se perdió. Para eso es. Sí, el video no es necesario verlo si usted está presente acá, a menos que... se necesita reforzar, a menos que se necesite reforzar algo que usted tal vez desconozca. Entonces, para eso, pero ahí lo importante son las tareas. Sí. That's the important part. Esa es. Perfecto. Entonces, sí, ahí creo que ya vimos también lo de la barra de progreso, ¿cierto? Sí. Cómo, importante. Ahí de manera un poco más personalizada, que si tiene 20 de 20 las cinco tareas, entonces va a tener el 100% de la unidad 1. Okay. Mire, y en los casos de que, por ejemplo, algunos que no están en algún momento, uno que tenga una emergencia de repente, ¿eso va a contar, eso nos va a hacer perder puntos, como hablábamos? O sea, digamos, yo toda esta semana la he tenido muy bien, pero la siguiente semana pasa algo, no puedo asistir, ¿eso me va a bajar en el score? Mire, la nota no se la va a bajar. Lo que sí le afectaría es lo de la asistencia, porque siendo honesto, INSAFOR evalúa dos fuertes. La asistencia y las notas, el desarrollo de las actividades en la plataforma, ¿ok? Entonces INSAFOR lo que pide es un 100%, ¿ok? Un 100% de asistencia y un 100% de el trabajo de la plataforma, que todo vaya al 100. Entonces, pero si usted por algún motivo, pues, digamos, se le hace demasiado imposible asistir a una sesión y todo, digamos que INSAFOR lo más que puede hacer es que si usted tiene menos del 80% de asistencia, ahí sí automáticamente ya habría problemas. Porque sí afectaría, porque lo que piensa por es como mínimo, a mí, o sea, digamos que ese es lo mínimo que se podría hacer, es si usted dan entre el 80 y el 90% de la asistencia, todavía no hay problema, pero si baja de 80% de asistencia, entonces sí
digamos que el módulo no lo aprobaría. Uh-huh. O en cuanto a las tareas de la plataforma, si hay menos del 80%, igual no aprobaría el módulo. Entonces, y ahí podría pelear de perder la beca. Ajá. Pero digamos, si por algún motivo es por una clase, por así decirlo, entonces todavía es un tanto aceptable, pero sí, digamos, la idea es de que siempre nos conectemos. Igual, como le digo, si estamos haciendo algo adicional, por así decirlo, o estamos bien ocupados, por lo menos tratar la manera de conectarnos. Y aunque tal vez no estemos participando en la clase, pero por lo menos decir present cuando yo estoy pasando asistencia, por lo menos una de las tres. Entonces, y así puedes hacer constar que usted estuvo en clase. Sí. Otra cosa, para el desarrollo de las clases, igual, siempre de conectarnos con el correo que hemos proveído a INSAFOR, porque han habido casos que no se han conectado así, y a veces la asistencia no cuenta, si nos conectamos con otro correo. Entonces, hay muchos que pueden decir, pero yo estuve en clase. Ah, pero no está contándole, como que si hubiese estado en clase debido a que no usamos el correo que pusimos en el papeleo. Entonces, sí, entonces hay que ser un tanto cuidadosos con esa información así. Okay. Pues ya sabe, para cualquier ayuda extra, ahí estamos, en el grupo. Sí. Mire, teacher, tengo dudas en esto. Ok, y yo ahí con gusto les puedo aclarar, ok. Igual con lo de la pequeña discusión que decíamos en la plataforma, en la sesión de discusión, ok. Igual voy a estar dejando algunos contenidos para que ustedes hagan una pequeña práctica adicional a eso, ok. Es bastante importante que se haga porque así lo tenemos como una práctica adicional, que sería en esta parte de discusión, acá. Entonces, acá, ¿cómo hacerlo? Acá, solo los vamos en todos los temas, acá, y acá aparece, mire, por ejemplo, acá, esta pequeña práctica es de la clase de ayer. Vaya, por ejemplo, acá pido escribir dos oraciones positivas utilizando el verbo to be y las ocupaciones. Y luego escribir dos oraciones negativas con el verbo to be y las ocupaciones. Acá usted viene y acá escribe dos oraciones positivas y dos oraciones negativas como las que estuvimos practicando ayer. Entonces, esta es parte también, digamos, de la práctica que vamos a ir teniendo. Esto es de la clase de ayer. Mañana en la mañana voy a colocar de la clase de ahora. ¿Ok? Alguna pequeña práctica. Entonces, solo nos vamos acá a todos los temas y ahí nos va a aparecer la guía de todas las para poder practicar. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta adicional. No, todo está claro. Muy bien, permítame. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Ok, bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta. Nos vemos mañana, Ana. Con gusto. Primero, okay? Dios. Buenas noches. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. All right.